Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien ahí o no? Buenas noches, profe. Sí, señor. Profe, buenas noches. Y buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe, qué pena con usted. Yo soy el muchacho que le escribí por el grupo, que pues camino, pues al igual voy en moto. Yo creo que unos 5 o 10 minutos ya llego a la casa, al igual yo estoy pendiente ahí de la clase. Listo, no hay problema, pero entonces acuérdate de llenar la asistencia apenas llegue. Listo, profe, ¿ya la envió al grupo? No, ya la voy a enviar. Que tengo aquí un problema técnico, ya estoy con ustedes. Bueno, saludos a todos, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Tengo un poquito de problema de conexión. Voy a mirar ahorita cómo lo resuelvo. Pero ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Se escucha entrecortado, profesor. Buenas noches. ¿Todos me escuchan entrecortado o solamente la compañera? Buenas noches. No, señor, yo lo escucho bien. Lo escuchas bien. Entonces puede ser tu conexión. ¿Listo? Parece que a veces también la conexión de nosotros falla y escucharían entrecortado, pero tendría que ser general. Bueno, ya les voy a pasar la asistencia, que está un poquito lenta hoy. Ya les paso la asistencia. No pude conectar el equipo hoy a red directo. Entonces estoy por Wi-Fi. Entonces ahorita que tenga una coyuntura, entonces revisamos ese tema para que todos no tengan falla de conexión. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, pónganle cuidado que voy a empezar a dar los parámetros del curso. Ojo, recuerden que lo digo el primer día. ¿Listo? No voy a admitir, voy a empezar con los no. No voy a admitir que me entreguen fuera de las fechas de entrega. ¿Listo? O sea, lo digo a partir de hoy para que no vayan a tener sorpresas. ¿Listo? Entonces, cuando diga la fecha de entrega, ese día ya tienen que tener todo listo. Bueno, si necesitan un placito o algo, por favor, díganmelo en el grupo. Así yo estoy pendiente de ustedes. Traten de no escribirme de forma individual. Bueno, fíjense que el compañero me escribió en el grupo, pero pues no hay problema, no pasa nada. Yo sencillamente sí, listo, no hay problema. Ya que tenga que ser algo extremadamente terrible, bueno, les pase algo, pues ya ahí sí yo les colaboro. Pero por favor, todo siempre escríbanlo en el grupo. Traten de no enviarme en forma individual, porque es que a veces no sé quién es. Y pues me queda como difícil a veces darle respuesta porque yo tengo otras labores en el día. Y a veces no les puedo responder muy rápido. Mientras que si veo el grupo, pues respondo más rapidito porque sé de dónde son. Tengo personas a cargo, entonces pues muchas veces no los atiendo así muy rápido porque estoy ocupado. Bueno, ese punto uno. Punto dos, por favor, este curso es un poco más difícil. Este curso es un poquito más de cuidado. Entonces yo les encargo muchísimo, muchísimo, muchísimo
que por favor tengamos en cuenta en las entregas que sean sobre las fechas. Bueno, porque esta vez no, como les digo, no voy a admitir que alguien me entregue tarde, porque la verdad, les soy sincero, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo unas fechas de entrega. Si yo no entrego sobre esas fechas, pues lógicamente me toca demorarme más evaluando. Si me toca demorarme más evaluando, pues a veces no me demoro un día, sino 2 días. Pues, la idea es tratar de despachar todo muy rápido. Entonces les encargo mucho ese tema de las entregas sobre las fechas. ¿Listo? En un momentico les paso la asistencia. Recuerden que deben llenar la asistencia. Yo les aclaro a todos, para los que de pronto no habían visto clase conmigo, yo paso una asistencia, paso un link en el grupo, en el WhatsApp, y paso un link acá, ¿listo? En el chat de aquí. Esa asistencia debe llenarse todas las clases. Por favor, coloquen su nombre completo. Cuando no colocan el nombre completo, pues para mí es un poquito más difícil, porque me toca filtrar por 3 nombres. Digamos que se llaman Rubén Darío Montalvo, entonces colocan solo Rubén. Y al otro me colocan Montalvo, y al otro me colocan Darío. Entonces, lógicamente, cuando voy a filtrar y voy a buscarlos, entonces no me aparecen todas las asistencias. Pues no, mire, este no ha venido todas las asistencias, y de pronto sí han venido, sino que para filtrarlos es un poquito más complicado. Entonces, siempre coloquemos el nombre completico. Nos demoramos un minutico más, pero vamos a tener nuestra asistencia todas las sesiones. ¿Listo? Como les decía, este tema es un poquito más complicadito. No es que sea extremadamente difícil. La verdad es uno de los temas que más me gustan, porque son temas muy bonitos. Excel es un tema realmente fácil, que si nosotros venimos desde el primer día no vamos a tener ningún problema, pero si fallamos a partir del primer día, pues ahí sí se nos complica la vida, porque es un poco complicadito en algunos ratos. Entonces, mientras iniciamos, por allá en alguna de las sesiones, nosotros vimos aplicaciones en el curso anterior y hablábamos de que habían hojas de cálculo. Entonces, el Excel es una hoja de cálculo, ¿listo? Su definición es hoja de cálculo, pare de contar. No es una base de datos, no es nada de eso, es una hoja de cálculo. ¿La hoja de cálculo para qué sirve? Bueno, la hoja de cálculo nos sirve para hacer cálculos, para crear unas tablas muy básicas. Esperen que estoy aquí cuadrando la asistencia, ya se las voy a pasar, tiene algún problemita. Entonces, la idea es que ustedes entiendan cómo funciona o cómo trabaja Excel, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con este tema, vamos a ver el entorno gráfico. Para ustedes no es desconocido, porque pues en la parte de Word vimos algunos parámetros similares. Entonces, para ustedes no es tan difícil ingresar a las hojas de cálculo. Recuerden que en Word vimos la parte de tablas. Y esto nos da a nosotros una idea de cómo podemos trabajar las tablas en Excel. Pero pues básicamente la idea es que ustedes pues empecemos a entender el Excel desde ceros. ¿Listo? Empecemos a entender el Excel desde ceros. Que tengo un poquito de lentitud en el equipo. Me imagino que es porque está grabando. Se me está demorando un poquito en cargar. Entonces, pues, tengan un poquito de paciencia. A la próxima clase, pues, ya miro qué fue lo que pasó. Muy bien, muchachos. Voy a pasarlo primero en el chat de acá. Ustedes recuerden que deben llenar la asistencia una sola vez. ¿Listo? Recuerden llenar la asistencia una solita vez. No necesitan llenarla varias veces. Solo una vez. Solamente queda admitida la primera asistencia. Recuerden que yo la pongo al principio. Pruébenla si ya funciona. Voy a ponerla ahí en el chat. Y recuerden que también la paso al final de sesión. ¿Listo? Recuerden, la pasamos al principio y al final de sesión. Entonces, en este caso, pues, pasé un link un poquito largo. No me lo dejó acortar, pero bueno. Ahí se los pasé
Más tarde, pues, de pronto saldrá más cortito. Pues permítame, ya les comparto la pantalla inicial de Excel. Y vamos a arrancar con ese tema. Bueno, ¿quién tiene idea de Excel? Cuéntenmelo todo. ¿Quién ha trabajado Excel acá? ¿Ninguno? ¿Sí me están escuchando toditos? Sí, sí, señor. Profe, pues yo he trabajado en Excel guardando documentación, pues yo estudié archivo. Ah, ¿trabajas con archivo? Estudié, hice prácticas en archivo, entonces toda la documentación se guardaba en Excel. Ah, ok. También se... Entonces para ti no es desconocido. Sí, correcto. Entonces, para ti no es desconocido el área de trabajo, ¿cierto? Sí, 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 la sé manejar un poco. Yo también, profe, también, pues, yo trabajo asistente administrativo en una empresa, pues yo también hago, prácticamente manejo todo lo que tiene que ver. Todo lo que manejo en la empresa prácticamente lo hago en Excel, base de datos y demás. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, pues, muchos tienen bases de lo que es el manejo de Excel. Manejo de Excel, como lo decía, es una hoja de cálculo. En este caso, pues, estamos viendo la primera pantalla, la pantalla inicial, que es como observaríamos nuestra hoja de cálculo. Bueno, yo tengo una versión un poquito avanzada, que es la Excel 2021. No pasa nada si utilizan la 2007, 2010, 2013, 2016. En ese Excel funciona exactamente igual. La única diferencia es que van creándose más herramientas. Esto es como la única diferencia que va caracterizando nuestro Excel. Cuando yo abro mi primer documento, lo que yo muestro, cuéntamelo todo. Pedazo de cielito. Ángela, cuéntame. Ángela Vargas. Ah, ok. Cuando yo abro por primera vez mi hoja de cálculo, cálculo, pues lo que yo veo, visualizo, es estos cuadritos y estos menús. En la parte superior, ustedes ya saben que tenemos las fichas. Eso ya lo teníamos claro. Que era lo que trabajábamos en Word. Fíjense que Excel tiene las mismas, tiene unas fichas similares. No son exactamente las mismas. Son fichas parecidas, similares, pero pues se adecúan al programa. Yo les decía que tanto Word, como Excel, como PowerPoint, como Access, todas esas utilizan fichas y grupos. Lo mismo pasa en Excel. Entonces, fíjense que la ficha de inicio se parece muchísimo a la que trabaja Word. También tiene el portapapeles, fuente, alineación, pero van variando algunas de acuerdo a las características que trae el Excel. ¿Listo? Muy bien. Profe, buenas noches. Qué pena interrumpirle la clase. Cuéntame. Edio y Tibaquirá. Cuéntame, Edio. No, señor, era para reportarme. Qué pena que es que acabo de llegar, apenas me puedo recuerda que, ingresar a la clase. Recuerda que no hay necesidad que hagas eso, sino ahí en el WhatsApp, ahí yo envío un link. Entonces, su merced, lo que hace es llenarlo. Listo, y ahí te queda. Ah, listo, profe. Ahí te queda la hora en que entras, ¿listo? Entonces no hay necesidad, no te preocupes. Bueno, señor, qué pena, no lo vi. No, tranquila, no hay problema para todos, porque pues muchos acá de pronto están llegando nuevos y no conocen el procedimiento. Entonces, pues ustedes llegan, llenan su asistencia a principio de clase. Recuerden que yo paso dos asistencias, uno al principio y uno al final, ¿listo? En el examen se me olvidó pasarles la del final. Esa sí se me olvidó, qué pena con ustedes. Pero pues les encargo mucho. Ok. Pues recordándole a la compañera y a todos los que acabaron de llegar, les comentaba y les decía que en este curso me toca un poquito más exigente. Por favor, las fechas que yo les dé para entregas tienen que tener entregado todo. No vaya a pasar lo del primer curso, que se demoraron algunos, pues yo les di la oportunidad porque esta vez no lo voy a hacer. Sencillamente fecha de entrega, entregó, no entregó. No aprobado, ¿listo? Porque, pues, muchachos, la idea es que vayamos al mismo ritmo. Si tenemos algún inconveniente, porque, pues, nos puede pasar
que tengamos algún inconveniente, bueno, nos puede pasar muchas cosas. Entonces, la idea es que en el grupo escriba, profe, tiene inconvenientes para presentar las evidencias, déme un plazo de un día, 2 días, bueno, yo ya miramos a ver cuánto tiempo, pero siempre presenten sus dudas sobre el grupo. ¿Por qué lo hago sobre el grupo? Bueno, para tener un mayor control de quiénes son los que me hablan, porque es que algunos a veces me hablan por fuera y yo no les respondo inmediatamente y dirán, no, pero ese profe no nos quiere responder. No, es que muchas veces, como les digo, tengo unas personas a cargo en mi trabajo y esas personas hacen que otras personas me llamen, entonces yo a veces no pongo mucha atención a los mensajes que están fuera de los grupos. Entonces, pues no es por no atenderlos ni nada, sino que no les voy a responder rápidamente, ¿sí? Entonces, pues, siempre en el grupo les voy a responder rápido o lo más pronto posible. Entonces, pues, les encargo muchísimo que sea siempre sobre el grupo, muchachos, para que los pueda ayudar más fácilmente. ¿Listo? Bueno, ya aclaramos para toditos. No se preocupen. Les encargo mucho siempre la asistencia, por favor. Algo que siempre les voy a molestar. Muy bien. Vamos a continuar con Excel. Las hojas de cálculo se parecen mucho unas a otras. Todos van a tener columnas, todos van a tener filas. Estas son columnas, estas son filas. Ya ahorita vamos a hablar de ese tema un poquito más a fondo. Pero pues primero recordemos un poquito nuestra área de trabajo. Entonces nosotros tenemos acá, esto que tenemos acá completico es un libro. Bueno, pero ¿por qué se llama libro y no se le llama libro como en Word? En Word es un documento. En este caso es un libro. ¿Por qué lo llaman libro? Porque está dividido en hojas. Si miren acá abajito, dice hoja 1. Pero hay versiones de Excel que dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. ¿Listo? Esas van a ser algunas versiones de Excel que tienen hoja 1, hoja 2, hoja 3. Pero en la versión que yo tengo solamente aparece hoja 1. ¿Que yo puedo crear más hojas? Sí, claro. Sencillamente oprimiendo este más. Entonces él me coloca la hoja 2. Si le doy al más otra vez, pues me coloca la hoja 3. Entonces, el libro está dividido en hojas. Usualmente, lo primero que yo debo hacer siempre que creo un archivo es guardarlo. Recuerden que yo les decía en el curso anterior que siempre guardemos nuestro archivo. Bueno, ¿por qué guardamos nuestro archivo cuando iniciamos? Bueno, nuestro archivo lo guardamos cuando iniciamos para que podamos mantener esa información y no se nos vaya a perder. De pronto se nos va la luz y perdemos todo el trabajo. Así nosotros vamos guardando nuestra información. En este caso voy a decir ejercicio e introducción. Vamos a hacer el ejercicio de introducción. Pues acá en la parte superior me está mostrando el nombre que dice ejercicio de introducción, el programa que es Excel. Muy bien. Como les decía anteriormente, trabaja fichas, grupos e iconos. Haciendo un pequeño recordarles, recuerden que los iconos nos hablan. O sea, si yo me paro sobre el icono, o sea, únicamente pongo la punterito del mouse ahí, él me va a mostrar la información sobre ese grupo. Perdón. Me va a mostrar la información sobre ese grupo. Estos grupos en Excel, ojo, en Excel, los vamos a ver de esta forma. Y cuando yo utilizo Excel, estos grupitos, esos que están acá, los pequeñitos, recuerden que es portapapeles, fuente, alineación, número, estilo, celdas. Es importante conocerlos y tenerlos claro cuando yo los nombro. Porque usualmente yo voy a nombrar, oiga, por favor, entre a la ficha disposición de página. Fíjense que ahí entre a disposición de página. Vaya al grupo configurar página. Ah, ok, ubico configurar página. Vaya al icono márgenes. Entonces, oprimo acá el icono márgenes. ¿Listo? Fíjense que es importante tener claro las fichas y los grupos. Entonces, para hacer un recorderis rápidamente, voy a llamar a alguno de ustedes para que, por favor, me indique de Excel o el Excel que estamos viendo en pantalla. Les nombro una ficha y me va a decir el grupo. Entonces, vamos con Diana Carolina. Vamos con Diana Carolina Suárez. Diana Carolina, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, buenas noches. ¿Cómo Muy te bien. Hay? Bien, sí, señor. Ah, bueno, excelente. Me voy a parar en un grupo que se llama insertar. Perdón, en una ficha que se llama insertar. Recuerde que se llaman fichas o pestañas.
¿Su merced me puede decir los grupos que trae insertar? ¿Ya no? ¿Los grupos, profe? Señora. Es que yo sé muy poco. No, muy poco, sí, profe. Yo, ah. Señora, son iguales. La diferencia es que tienen nombres diferentes, pero el tema es exactamente igual. Eso lo hemos visto en Word, ¿no? ¿No te acuerdas? Sí, sí, señor. Ay, profe, me corchaste. Bueno, pone mucha atención a los compañeritos. Listo, que ellos ahí van a responderte la duda. Listo, vamos con Ángela Vargas. Gracias, Diana. Vamos con Ángela Vargas. Ángela. Sí, profe. Listo. Estamos en la ficha insertar. ¿Me dices los grupos, por favor? Tablas, bien. Gráficas, paseos, mini gráficos, filtros y vínculos, ¿cierto? Por aquí está texto y símbolos, pero pues esos son alternos, no pasa nada. Muy bien, excelente. Listo. Excelente, Ángela. ¿Listo? Diana, ¿te quedó más claro? Vamos con Brian Vargas. Perdón, Brian. Sí, Brian Vargas. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Voy a pararme en una ficha. Voy a pararme en la ficha fórmulas. Sí. ¿Dices los grupos, por favor? Ah, a ver, es que no se ve bien, profe. Los grupos, puede ser los textos, las búsquedas y referencias. No, señor. Yo utilizo lo que son las... Ñoño, recuerden que eso lo vimos en Word, ¿no? Ya se le olvidó. Listo, Brian. Vamos con Luz Dari Ordóñez. ¿Aló? ¿Aló? Luz Dari, ¿cómo estás? Bien. Jessica, no sé si quiere llenar la asistencia. Luz Dari, cuéntame qué grupos hay ahí en esa ficha que estoy activando en este momento. Dari. ¿Y te acuerdas o no te acuerdas? Profe. Profe. Señora. Aquí estoy. Señor. Es que me desconecté. Dime los grupos. Biblioteca de funciones. Muy bien. Biblioteca de funciones. Nombres definidos. Nombres definidos que le está soplando, le ayuda harto. Auditoría de fórmulas. Auditoría de fórmulas y cálculo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Súper, súper. Listo, ¿ya acordaron o no acordaron? Ya como que se les había olvidado, ¿no? Ojo que recuerden que los fichas y los grupos son exactamente iguales como se veían en Word. Y pasé un video de eso, ¿se acuerdan que pasé un videito de eso en Word? Y algunos dijeron, no, pero eso tan fácil, eso tan básico. Mire, se les olvidó, ya se les olvidó. Listo, recuerden, en inicio... Tenemos, aquí por ejemplo está deshacer, portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y edición. Esos son los grupos. En insertar está tablas, ilustraciones, complementos, gráficos, paseos, mini gráficos, filtros, vínculos, texto y símbolos. En disposición de páginas están temas, configurar página, ajustar área de impresión, opciones de la hoja, organizar. En fórmulas está biblioteca de funciones, nombres definidos, auditoría de fórmulas, cálculos,
En datos está obtener y transformar datos. Miren que siempre es el que está abajo, ¿no? Consultar y conexiones, ordenar y filtrar, herramienta de datos, previsión, esquema. En revisar está revisión, que es la parte de ortografía, accesibilidad, datos, idioma, comentarios, proteger, entradas de lápiz. Y en vista tenemos a vistas de libro, mostrar, zoom, ventana y macros. ¿Listo? Entonces fíjense que los grupos deben quedarnos claros, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué molesta tanto con este tema? Porque es que muchas veces yo les digo a ustedes, háganme un favor, vaya a la ficha de inicio, clic. Vaya al grupo fuente, ah, listo, ese. Vaya al icono negrita, listo, me ubico en negrita. Entonces fui a la ficha de inicio, fui al grupo fuente y fui al icono negrita. Recuerden que yo les hacía mucho énfasis en el video de del curso anterior en ese tema. ¿Por qué? Porque eso tenemos que estarlo viendo constantemente. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿A alguien no le quedó claro? ¿Listo? ¿Todos claritos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, muchachos. Muy bien, vamos a continuar. Cuando nosotros trabajamos Word, trabajábamos un área que era como blanca. En este caso, nosotros estamos trabajando esos cuadritos. Inicialmente les decía que el Excel tiene acá todo completo esto, esto completico. Es el libro. El libro está dividido en hojas. La hoja. La hoja está dividido en celdas, que son estos cuadritos. A esos cuadritos se les llama celdas. Y la unión de la fila y la columna es una celda. ¿Listo? Es un cuadrito de esos. Por ejemplo. Voy a ampliar acá un poquito. Un pocote. Por ejemplo, cuando me ubico acá, en este cuadrito, estoy ubicado en la B, siempre va a estar prevaleciendo la columna sobre la fila. No se dice 2B, se dice B2, ¿listo? Muy bien, vamos a parar acá, B4, ¿listo? Vamos a ubicar aquí, A2, vamos a ubicar acá, C2, vamos a ubicar acá, D2. ¿Listo? Muy bien. Ojo que ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso. Necesito que estén muy, muy, muy concentrados porque vamos a mirar un ejercicio sobre ese tema. Bueno, ¿cómo van con mi asistencia? ¿Sí la están llenando? No se les olvide llenarla. Voy a volver a pasar acá en el chat la asistencia. Esta vez ya está más cortica, pero es la misma. Voy a pasarlo allá en el WhatsApp. ¿Listo? No se les... Los que ya la llenaron, no la vayan a llenar otra vez. Los que no la han llenado, por favor, pues la llena. ¿Listo? No me la llenen dos veces, porque sencillamente en la asistencia se elimina una. Que es la se usa como queda en orden, pues va generando como ese orden. O sea, la primera asistencia que llenaron es la que queda como lista para la clase, ¿no? Muy bien. Juliana Boyacá Contreras, buenas noches. Juliana, ¿sí me escuchas? Sí, señor. Juliana, una pregunta. Ponle cuidado. Me voy a ubicar en un cuadrito. Me voy a ubicar en un cuadrito, ¿listo? Me voy a ubicar en un cuadrito. Y tú me vas a decir en qué celda está. Espérame que hiciera. Listo. Me ubiqué en ese cuadrito. ¿En qué celda estaré? A
AP8. Cuéntame. ¿8? Repíteme, repíteme. No te escuché bien. AP8, profe. AP8. AP8. Correcto. AP8. Mira que acá me dice que estoy en la AP8. Perfecto. Súper. Excelente. Gracias. Miren lo fácil. Miren lo facilito. Sí, estoy ubicado en la AP8. Muy bien, excelente. Vamos con Juan Esteban Reyes. Juan Esteban, buenas noches. Juan Esteban, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿En qué celda estoy ubicado en este momento? Buenas noches, profe. AM95. AM95, ¿listo? Bien que ya la pillaron todos. ¿Claro para todos? ¿Alguien no lo entendió? Entendé. Gracias, Brian. Gracias, eres muy amable. Excelente. ¿Alguno no lo entiende? Listo. Ojo, porque esto es la base de todo el Excel. Esta es la base del Excel. Si usted entiende esto, el Excel es muy sencillo. Si usted no entiende esto, se le va a complicar. Créanmelo, porque lo digo con toda la propiedad del mundo. Yo con toda la propiedad del mundo. ¿Listo? Porque ya me ha pasado. Muy bien. Hay un mito muy grande. Hay un mito muy grande. Vamos a ver si lo podemos definir el día de hoy. Ustedes me dirán, ¿el Excel es infinito? Profe, pues según mí que yo... Sí, profe. Yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí, señor. Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. ¿Todos dicen que sí? Entonces todos dicen que sí, que el Excel es infinito. No, profe, eso es falso. No, profe, obviamente es de hasta 9900. Si no estoy mal, hasta 9999 y hasta ZZZ. Él tiene un límite, ¿no, profe? Tiene un límite. El número de filas y columnas. Correcto, tiene un límite. Miramos cuál es el límite. ¿Todos me escuchan ahí bien? Sí, sí, señor, sí se le escucha. Yo le escucho. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Póngale atención. Póngale mucho cuidado. Ojo que es el Excel de Microsoft. Empieza de la A a la Z. Ojo, miren cómo me voy. De la A a la Z. Y empieza combinación, A, B, A, C. Y se van haciendo más combinaciones. La última combinación es XFD. ¿Listo? Esa es la última combinación. En columnas, ojo, en columnas. Entonces fíjense que son bastantes. Voy a ir al final de la hoja. Y me dice que tiene 1.048.576 filas XFD columnas. ¿Listo? Entonces, tiene un tope, tiene un fin, ojo, tiene un fin que podemos darnos cuenta que sí tiene un límite, no es infinito la hoja, no es infinita. Yo puedo hacer muchos archivos, puedo hacer muchas hojas, pero realmente las hojas sí tienen un tope, y este es el tope, para acá no hay nada más. Así yo inserte una nueva fila, no me va a salir más de 1.048.576 filas. ¿Listo? ¿Claro para todos? Entonces, no es infinito, muchachos. Profe, una pregunta. Señora. Esa es en filas, es el límite. Y en columnas estamos hablando de 16.384. Más o menos, sí, señora. Pero varía un poquito a veces de la versión. Lo que pasa es que hay versiones que les cambian esas versiones, ¿sí?
Hay versiones que van ampliando ese tamaño, pero pues son versiones nuevas que todavía no han salido al mercado, pero algunas veces las cambian, ¿listo? Pero por ahora hasta la Office 2021, que es la que tengo acá, que es la más actualizada, tienen esa definición, ¿listo? Eso es para que todos los tengan claro. Fíjense que no es infinito, eso es un mito que nos han dado de que el Excel es infinito. Entonces no nos quedemos con ese mito, porque no lo es. Tiene un límite, ese límite va llegando a ciertos parámetros y debemos tener en cuenta esos parámetros para que trabajemos. Se dice o dice el proveedor que si usted llena una hoja de esas, se daña el archivo, si es posible. El proveedor es Microsoft, quien lo crea. Dice que si usted llena una hojita de esas, puede llegar a ser un problema porque usted puede generar problemas dentro de la hoja de cálculo. ¿Listo? Muy bien. Una de las cosas importantes que hace Excel es operaciones matemáticas. Esa es su base, esa es como su definición, como lo más importante que hace el Excel. Igual él me ordena información. Esto se basa en algo que nosotros conocemos o que se conocía antiguamente. Antiguamente todo se manejaba con planillas, ¿sí? Anteriormente lo que uno hacía era tener una planillita, iba llenando esa planilla y ahí iba guardando la información. Luego lo que hacía es organizar esa planilla para poder saber y determinar los parámetros de información que tenía. Pero se creó el Excel para que pudiéramos organizar esa información en filas y columnas, escribiendo todo en las celdas, ¿listo? Para eso se hizo esa operación. Entonces, lo primero que yo les digo que deben aprender en Excel es conocer los operadores matemáticos. Okay. ¿Para qué me sirven los operadores? Bueno, tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos la multiplicación, y tenemos la división. Ah, profe, pero yo ya conozco eso. Claro que sí. Pero en Excel, la suma es el más. Bueno, le voy acá un espacio, si no me va a generar. Me va a generar inicio de fórmula. La resta es un menos. Miren que no puse el menos. La multiplicación es el asterisco. Y la división es el backslash. ¿Listo? Esperen que por ahí me dio un errorcito. Entonces recordemos, el más es la suma, el menos es la resta, el asterisco la multiplicación, y este simbolito es la división. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? No, se me quedó claro. Ah, bueno, excelente. Recuerden tener en cuenta estos operadores porque los vamos a ver durante harto tiempo el día de hoy. La próxima sesión también los vamos a ver, donde vamos a empezar a trabajar ciertas cosas, pero es importante que tengan claro estos conceptos. Muy bien. Cuando yo hago una operación en Excel, ojo, cuando yo hago una operación en Excel, yo no puedo decirle de la siguiente forma, 3 más 5 y darle Enter. Él no hace nada, él no asume que eso es una operación, ¿listo?
para yo decirle al Excel que me haga una operación o una función, ojo que estamos apenas viendo operaciones, luego vamos a ver funciones, las operaciones son importantes porque las operaciones se combinan con las funciones. Las funciones son palabras como suma, promedio, max, min, eso lo vamos a ir a estar viendo. Pero es importante que usted tenga claro la diferencia entre la función y la operación. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué no hace nada? Porque yo no le he dicho al Excel, inicie la operación. ¿De qué forma le digo al Excel que me inicie una operación? Debo colocarle el igual, ojo, inicio con el igual. Y él me hace la operación, ¿listo? Entonces yo le digo, igual o más, ojo, puede ser el igual o el más. Ambos son iniciadores de función. O sea, yo le puedo colocar cualquiera de los dos y el Excel entiende que yo voy a hacer una operación o una función. Entonces, fíjense que aquí yo le escribí igual 3 más 5. Si le doy Enter, él inmediatamente me va a asumir ese valor. Me dice, ah, ok, eso es 8, ¿listo? Porque me está haciendo la operación. Ok, aquí algo va algo muy importante. En este cuadrito de acá arriba, que se llama barra de fórmulas, él me muestra qué operación hay. Yo sé que algunos no la ven muy clara. Ya les voy a sacar acá un pantallazo para que lo vean. Esperen un momento. Para que lo vean como grande. Yo sé que algunos no lo alcanzan a ver ahí como muy grandecito. Ya les voy como a ampliar una imagen para que la veamos. Esperen un momentico. Listo, ahora sí. Para que ustedes lo vean, para que de pronto los que no lo ven muy grande. Acá arribita aparece este cuadrito de acá, se llama cuadro de nombres. Esta X, este chulito y este FX se llama insertar función. Y acá, en este cuadrito de acá, que es el que estoy señalando acá arribita, esa es la barra de fórmulas. Entonces, ustedes van a observar siempre en Excel esto de acá lo van a utilizar mucho. Cuando yo recorro las filas o las columnas, miren que si las recorro, él me va cambiando el numerito, o sea, me va cambiando esto. Si no hay nada que insertar, pues no va a aparecer nada, y si no hay nada en este cuadrito, pues no me va a mostrar ningún valor. Entonces, súper importante conocer el cuadro de nombres, me voy a borrar esto, cuadro de nombres, que es este de acá arriba, por eso lo mostré amplio, barra de insertar función, y en este cuadrito, barra de fórmulas. Ok, los que utilizan la versión de internet, los que utilizan la versión web o los que utilizan la app, o sea, que utilizan una app, porque también existe la hoja de cálculo de Google, en ese caso, este chulito entra mucho a funcionar. Cuando yo escribo, ¿con qué inicio una función? ¿Me recuerdan con qué la inicio? ¿Con igual o con qué? Con más. O con más, ¿cierto? ¿No vamos a hacer otra? 3 más 5. 3 más 5. Con igual, profe. Es con igual. Con igual. Es con igual. Muchachos, siempre esperen a que yo les muestre y después pelean.
No, señores, se puede con igual o con más. ¿Sí ven que sí lo hizo? Miren, yo le puse el más. Y funciona igual que el igual. Ok, él lo transforma, ¿no? Él me lo cambia, me lo pasa igual. Pero ojo, se puede con igual o con más. No es específicamente, no, es que si yo le pongo el más no me funciona. Sí, muchachos, sí funciona. Sí funciona, ¿sí ven que sí funciona? Ahora sí. Profe, una pregunta. ¿Y eso es para cualquier operación, sí? Sí, para cualquiera. Yo lo puedo hacer con funciones o con operaciones. Le puedo colocar el igual o lo puedo colocar el más. Ok, algunas versiones de Office, ojo que van a entrarlo así. ¿Y solo con esos dos, sí? Dime. Solo con esos dos, ¿sí? Solo con esos dos. En algunas versiones de Office los van a ver así. Igual, ese los va a tomar como el igual, ¿listo? O sea, lo van a ver igual más, pero el igual va a tomar o el igual o el más, ¿listo? Entonces, en todas las versiones de Office les va a funcionar, sea la versión web, sea la versión, todas en todas las versiones de Office va a trabajarles de esa forma. Entonces, no digan, no, es que con el más no se puede. Sí, señores, demostrado está que sí se puede. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Dudas, preguntas? ¿Ahora sí? ¿Alguna duda, pregunta? No, señor. No, profe, y al igual también está la fórmula del igual a suma, ¿no, profe? Señor, no te entendí bien, perdóname. Pero al igual también está la fórmula de hacerlo por igual, suma y te coloca dependiendo de las casillas si se manejan en bases. Sí, señor. Exactamente igual, sí, señor. Bueno, ¿qué tal están en operaciones matemáticas, muchachos? En básicas, ¿no? Bueno, pónganle cuidado, que voy a ponerles un reto. Ustedes me van a decir si se puede hacer o no se puede hacer. Ustedes me van a decir, listo, profe, vamos a intentar hacerlo. O si se puede o no se puede, o si puede dar o no puede dar. Ustedes me van a decir si se puede o no se puede, ¿listo? Entonces, permítanme un momentico. Un segundo, copio la imagen. Bueno, pero ¿les ha quedado claro hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, la idea de ver el Excel... No, profe. No, bueno, la idea de ver Excel es que vamos a tratar de ver funciones básicas y funciones intermedias, ¿listo? O sea, no vamos a ver a quedarnos solo con suma, promedio y ya. No, vamos a ver funcioncitas un poquito más complejas. Vamos a ver la función sí, vamos a ver un poquito de buscar B. La idea es que ustedes se me vayan un poquito más fuertes en este tema. Este tema, por eso les decía que era un poquito más complejo. Y que era súper importante que ustedes estuvieran muy atentos a todos los temas que necesitamos trabajar. Entonces, por eso les digo que este temita les encargo muchísimo que si tienen dudas o preguntas, las hagan. Sencillamente las hacen, ¿listo? Bueno, pónganle cuidado que les voy a poner en pantalla, les voy a poner un reto, vamos a ver si ustedes lo pueden hacer. Bien. La idea es que hagan esta operación, este cosito moradito que está acá abajo, no le pongan mucha atención. La idea es hacer esta operación.
darles algunos minutos para que lo hagan en Excel, en sus Exceles o en el Excel web, bueno, en el que quieran. Los que no tienen, los que solo trabajan el celular, allá hay una versión que es la versión del Google, que se llama hoja de cálculo de Google, y esa funciona también, muy similar. Hay algunas cosas que no funcionan porque son cositas avanzadas, pero pues vamos a mirar si nos funciona. Voy a darles unos minuticos para que la realicen, ¿listo? Vamos a ver si la pueden hacer o no. ¿Listo? Vamos a hacer esa operación. Ustedes me dicen ahorita cómo se resuelve. Les voy a dar, son las 7:49, voy a darles 10 minutos para resolverla, ¿les parece? Sí, señor. No, Viviana, ese es el tamaño. ¿Minimizar o maximizar? ¿Qué es lo que quieres? ¿No se ve bien la operación? ¿Te la aumento más? ¿Que no aumenta más? Eso es lo máximo que aumenta. Eso es lo máximo que aumenta, Viviana. Ya está, ya no da más. ¿Listo, Viviana Copete? ¿Ahí la ves mejor o no? ¿Todos la ven? Sí, profe. Ok, Viviana, Copete. Profe, una cosita. Sí, profe, ya. Señor. Profe, es que digamos, acá yo tengo un portátil, y obviamente en portátil solo va a aparecer lo que es el paréntesis. Se pueden colocar incluso las llaves y todo eso, se puede colocar así en paréntesis y puede dar la respuesta. Su merced, pruébelo a ver cómo le da. Listo, profe. ¿Listo? Listo, vamos a darles unos minuticos para que lo hagan. Me quedo en silencio. No, profe, es que no escuchamos nada. No, los dejo en silencio para que analicemos. Bueno. Profe, una pregunta. Cuéntame. Profe, dice que para obtener más información, o sea, yo lo sé si no tengo un computador. Pero sale como si la fórmula estuviera mal. La idea es que lo intentes. Si te sale mal, no pasa nada. Bueno, quedan 8 minuticos, a ver cómo les fue, ¿listo? Ahí los estoy dejando analizar, analícenla, no importa que la hagamos mal. Profe, yo ya la hice. Deja un momentico que los compañeritos también lo intenten, bueno, y ya ahorita me la dices, ¿te parece? Bueno, listo, listo, gracias.
Listo, alguien me dijo que ya la resolvió. Entonces cuéntamela, ¿cómo la resolviste? A ver si todos la intentamos hacer igual. Profe, yo le pregunté en cuanto a los paréntesis. Pasa que pues en Excel, o sea, fui abriendo cada paréntesis y él los iba colocando de color. Que conjugaban los dos paréntesis, primero los del centro conjugaban un color azulito, los otros salían de color rojo, los otros de color negro. Y pues al igual al final, a lo que le di igual, sí me pidió que la fórmula estaba, daba error. Uh-huh. Corregirla con unos, como por sí decirlo, unas multiplicaciones, con unos por unos asteriscos, y así la daba. Listo, dime. Díctame. Daba 136. No, no me digas el resultado, sí señor. No, me digas el resultado, sí señor. La fórmula votó, bueno, yo coloqué igual a 7 más 3 asterisco, que supongo que es por paréntesis 1 más, más 5, pues el asterisco otra vez, paréntesis 2, espera. Que no, yo hice un poquito más despacio. Bueno. Sí, 1, 5 por... No, profe, puso el 1 y el 5 otra vez. ¿Permítanme rápido? Listo, bueno, ahí diría lo que es 2 por... abre otra vez paréntesis. 9 menos 7, cierra paréntesis. Espérame que es menos. Más 4, cierra paréntesis. Más 2, y cierra paréntesis. Y enter. Listo. Excelente, es así es. Listo, perfecto. Ya la voy a explicar para todos. Pónganle cuidado. Los corchetes para Excel son sencillamente paréntesis, ¿cierto? Yo muchas veces voy a pensar, pero es que el corchete, los corchetes son paréntesis. ¿Por qué nos ponen corchetes en los ejercicios matemáticos? Bueno, básicamente los corchetes es para mostrar que está como en un nivel más alto y luego va pasando a niveles más bajos. Por eso es que lo llaman corchetes y luego paréntesis. Pero funcionalmente son lo mismo, ¿sí? O sea, fíjense que en el Excel no necesito colocarlo en corchetes. Él mismo asume esos colores. ¿Sí lo ven que lo coloca como en colorcitos? Los que son corchetes los coloca de un color y los que son paréntesis lo coloca en otro. Es así de simple. Entonces, fíjense que acá es la misma operación. Sí, porque este 7 más 3 está multiplicando este valor que está todo acá adentro. Entonces, él está afectándome todo esto. ¿Qué es lo que hace el Excel por dentro? Él coge esta pequeñita y empieza con esta. Luego sigue con esta. Luego le suma esto. Luego pasa con este. Luego multiplica con este. Y al final le suma los 7. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, los corchetes se convierten en paréntesis en Excel. ¿Claro para todos? Sí, profe, pero pues, bueno, yo hice la de esta según cómo me la botó Excel, pero ¿a qué derivan las multiplicaciones ahí o los asteriscos, por así decirlo? No te entendí la pregunta. O sea, su merced nos dio una... Nos dijo que hicimos la respuesta a eso, ¿sí? Sí. Pero entonces, ¿por qué el Excel bota la fórmula con las multiplicaciones? Porque esto es una multiplicación. 7 más 3 está multiplicando esto de acá. ¿Listo? Eso afecta. ¿Listo? Listo, profe. Listo, ok. Yo sé que eso es matemática básica y que a veces nos podemos confundir un poquito, porque a mí también me pasa, créanmelo. A mí también se me olvida algunos detalles de eso. Pero básicamente es este tipo de valores que están de esta forma. Nos afectan los otros valores y usualmente son
multiplicación. Es como colocar un 2, paréntesis, 3 más 4. Lo que estoy haciendo es 2 por 3 más 4. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Básicamente toca colocar estos asteriscos que son los que me multiplican, porque yo no puedo sencillamente colocar el valor directo porque él no lo va a poder hacer. Tengo que decirle sobre qué valor lo está haciendo. ¿Listo? ¿Claro para todos? No se me van a confundir con matemáticas. Tranquilos que no van a hacer operaciones tan complejas. Tú tranquis que yo voy llevando acá todo. ¿Listo? Pero era para que observáramos cómo lo podíamos hacer. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? No, señor. No, señor, ya me quedó claro, profe. Listo, perfecto. Profe. Señora. Es que no entendí muy bien lo de la multiplicación. O sea, ¿cómo yo sé que es una multiplicación y no una división? Por el símbolo. ¿Cuál símbolo? ¿El corchete? Sí, señora. Si la antepone al corchete, es una multiplicación. Para contar, a un paréntesis o a un corchete. ¿Listo? Pero si está, ojo que estamos hablando de matemáticas, ¿no? Ojo que eso es matemáticas y yo no me meto en ese campo mucho. Pero cuando antepone ante un corchete es multiplicación. Si es división, te va a aparecer el símbolo de dividido. Dice este dividido esto, es porque te va a aparecer el símbolo. Fíjate que aquí aparecen las sumas y las restas, no aparece ninguna división, ¿cierto? Pero puede aparecer una división, sí, claro. Aquí, por ejemplo, en el 4 hubiera podido aparecer dividido 4, ¿sí? Entonces, ahí sí es división. Pero te debe aparecer el símbolo para que tú lo diferencies, ¿listo? Pero en el caso de que anteponga un corchete, es una multiplicación, ¿listo? Siempre que se anteponga un corchete o un paréntesis, es multiplicación, ¿listo? No, el compañero la cogió rápido porque debe ser que él utiliza mucho matemáticas, ¿sí? Pero pues nosotros a veces no manejamos matemáticas todo el tiempo, entonces eso nos puede llegar a confundir un poquito. Pero no se me van a confundir, no se me van a confundir. Esto es solamente un recorderis. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, voy a poner otro y ya pasamos al siguiente tema. Porque ya con este, bueno, ya pillé cómo es, entonces ya va a ser mucho más fácil para mí, ¿cierto? Dame un segundito. Muy bien. Aquí aparece un punto. Ese punto es multiplicación, para que no se vayan a confundir. Bueno, ese puntico significa multiplicar. ¿Listo? Aquí no me van a enredar por allá. La idea es hacer este. ¿Sí lo vemos o no lo vemos? Vamos a hacer uno. Listo, vamos a hacer uno más y ya pasamos al siguiente tema. Ojo, Ángela, que tienes un error. Te faltó el por del 2. Sí, que yo le había escrito ahí que yo que me hacía falta abajo. Un por después del 2. Listo. No te lo había avisado que me lo escribiste en el chat y pues solamente no lo miro así mucho. Profe, ya. Espérame un momento. Listo, dímelo.
menos 11. No, dime la función. No, no me digas el resultado porque de pronto no está bien. Entonces la idea es ver la función para ver qué errores cometimos. ¿Listo? Es igual paréntesis 3. Falta un paréntesis. Falta un paréntesis. Ojo. 3. Ojo, te falta un paréntesis acá, ¿no? Pues si no te va a variar el valor. Ah, sí, sí, sí. ¿3? Espérame, por fin. Hazlo y ahorita me lo pones, ¿listo? Acá me lo muestras. Dale, dale, corrígelo. Oh, porque aquí hay un corchete que es un paréntesis, ¿no? Y al final también hay un corchete que es otro paréntesis. Estos dos tienen una propiedad. Estos dos tienen una propiedad y estos tienen acá una propiedad interna, ¿no? Ojo con eso. Da 12. Dime la operación, no me diga el resultado. Igual, paréntesis, 3 por 7 más 2, cierra paréntesis, menos, abre paréntesis, 5 más 5 menos 1 más 8, cierra paréntesis dos veces por 2. Miren que él coloca como en rojito los externos, si se dan cuenta. Los internos los coloca de un color y los externos los coloca de otro. Y si tengo más paréntesis, él me va a afectar esos paréntesis. ¿Listo? Y perfecto, está muy bien, súper. Ahí te quedó bien. ¿Claro para todos? Sí, señor. Excelente, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Profe, yo estoy como perdida ahí en los que viene siendo como corchete y paréntesis. ¿Por qué estás perdida? ¿Por qué estás perdida? O sea, esos... ¿Se identifican los dos como paréntesis o se lee o se dice corchete y paréntesis? ¿Cómo es ahí? Yo he explicado ahorita que para el Excel tú no le debes colocar ni corchetes, sino solo paréntesis. Todo lo que veas de corchetes debes colocarlo como paréntesis para el Excel. Entonces, su merced, cuando vea un corchete, ¿qué debe colocar? El paréntesis. ¿Listo? ¿Señor? Así, tal cual. ¿Tienes el Excel ahí? ¿Tú tienes ahí cómo compartirme la pantalla? Sí, sí, señor. Sino que me estás como molestando un poquito el internet, profe. Compárteme tu pantalla, señor, por favor. Dígame. Compárteme tu pantalla, por favor. No la cámara, ¿no? La pantalla. Listo. Ya, profe. Listo. Entonces, ubícate... No coloques corchetes, solo paréntesis. Quítame esos corchetes y cambia esos corchetes por paréntesis. Pero no me quites los paréntesis. Cuando tú me quites el corchete, debes dejar el paréntesis. O sea, tú reemplazas el corchete por el paréntesis. ¿Me hago entender? Ok, o sea, no se quita como tal, sino lo reemplazo. Sí, señora.
pues lo quitas y lo pones, pones en vez del corchete, pones paréntesis. Para Excel, vuelvo y repito, para Excel, los paréntesis son los mismos corchetes. Para y contar. Bueno, señor. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, ¿lo entendiste? Pruébalo, dale enter, que mira que me dejaste un corchete al final. ¿Y por qué me colocas estos por ahí? Ya, profe, ya. Vuélvelo a escribir, es más fácil. Vuelve a escribir todo y pues lo único que reemplaza son los corchetes por paréntesis, no es más. Y los punticos por. Listo. Y los números que anteceden un paréntesis van con por también, ¿listo? Bueno, señor. ¿Listo? ¿Te queda más clarito? Dale enter y prueba si te funciona. ¿Listo? ¿Todos? Bueno. Miren, si se dan cuenta, esto a veces da un poquito de confusión, pero a medida que yo lo voy trabajando, lo voy entendiendo. Póngale cuidado, muchachos, que vamos a iniciar un ejercicio muy sencillito. Vamos a colocar acá. Una nueva hoja, un nuevo libro, lo que quieran. Vamos a colocar acá producto, cantidad, precio, subtotal, IVA y total. Voy a hacer la tablita rápido. Ustedes, pues, ahorita la van haciendo ustedes tranquilamente, juiciosos, ¿listo? Listo, muchachos, hagan esa tablita en Excel. Les doy unos minuticos para que la hagan. Y ya continuamos, ¿bueno?
¿Lista la tablita o unos minuticos más? Un minuto más, profe, por favor. Listo, profe. Listo, unos minuticos más para los compañeritos que están atrasados. Recuerden que hay compañeritos que digitan más lento. Bueno, espero que le tengamos harta paciencia. ¿Listo, muchachos? ¿La tabla lista? ¿Todos la tablita lista? Dame un segundo, por favor. Sí, señor, nosotros ya la tenemos lista. Listo, ¿alguien no la ha terminado? Listo, muchachos, vamos a arrancar. Póngale cuidado. Cuando nosotros vamos a una papelería a hacer las compras de los niños. De los niños, niños. Entonces, usualmente, pues, compramos varios productos. Vamos a mirar más o menos cómo se hace esa operación. Entonces, digamos que ustedes tienen un lápiz y el precio de cada lápiz, ojo, de cada lápiz es 1.500 pesos. Entonces, si compro tres lápices, ¿qué tendría que hacer? Cuéntenmelo todo, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo por el precio. Correcto, necesito multiplicar la cantidad de lápices por el precio, ¿cierto? Entonces, ojo, lo primero que hago es colocar el igual. Ya saben que colocamos el igual. En este caso, fíjense que no estoy haciendo una operación, sino ya voy a arrancar con una función. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es tomar este valor, este 3. Él me dice que está ubicado en la celda B2. ¿Listo? El mismo Excel me lo toma. Me dice, oiga, esto está ubicado en la celda B2. Necesito multiplicarlo por el precio, ¿cierto? Entonces, me ubico acá en el 1.500. Y me dice por C2. Pues miren, ahí estoy tomando el B2 por C2. Ok, ¿lo hubiera podido escribir? Sí. Ojo, lo voy a escribir, lo voy a hacer a manito. Entonces escribo B2. B2, lo puedo decir en minúscula. Por C2. Miren que él mismo me selecciona, o sea, al yo escribirlo, hacerlo manualmente, él también me lo selecciona. ¿Yo lo hubiera podido hacer automático? Sí. ¿Lo puedo hacer manual? Sí. O sea, no, eso ya depende de cómo yo lo quiera hacer. Entonces, miren que ya me selecciona ya el B2 por el C2. Claro para todos. ¿Alguien no lo entendió? De una vez dígame. Le doy Enter. Ojo, ¿le puedo dar este chulito verde de acá arribita? Sí. Y él automáticamente me hace la operación. Ah, son 4.500. Muy bien.
cuando yo hago una operación de estas, acá hay un puntico. Ese puntico se llama controlador de relleno. ¿Para qué me sirve el controlador de relleno? Para que yo haga las operaciones desde ahí. Yo sencillamente doble clic y él me hace las operaciones hacia abajo. Él me hace una por una. ¿Listo? Él de una vez me las hace. Ok. Si no lo quiero hacer por controlador de relleno porque yo quiero aprender a hacer todas las operaciones, yo solito también lo puedo hacer a mano. Pues hago la siguiente. Recuerden que puede ser con el igual o con el más, ¿no? Entonces, en este caso, el 5 está ubicado en la celda B3. Escribo B3 por... Y el 2300 está ubicado en la celda C3 por C3. Que quiero hacer la siguiente a manito también. Ok, se le tiene. Cojo este valor por este valor. Así para cada uno. ¿Listo? Claro para todos, nos debe dar las mismas operaciones, no nos puede dar diferente, no nos puede sacar error, nos debe dar lo mismo. Ok, les encargo mucho que cuando tengamos dudas, porque pues ahorita es muy sencillo, pero a medida que vamos avanzando se va poniendo más complicado. Entonces es importante que si lo están haciendo allá, me compartan la pantalla para poderles ayudar, ¿listo? Porque me va a ser muy complicado adivinarles. O sea, sí lo puedo hacer, pero no es como tan fácil. En preferencia es mejor que compartan la pantalla, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí entendimos por qué? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Muy bien. Póngale mucha atención. En este caso, en el que sigue, me dicen que tengo que sacar el IVA. El IVA en nuestro país es del 19%, pero pues de estos productos no existe IVA, pero pues lo vamos a hacer solo para este ejemplo. Entonces, no, ay, profe, pero que el IVA no sale en esos productos. No, vamos a tomarlo como algo general, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo, yo le voy a sacar el IVA a esos 4.500. Entonces, ¿cómo lo podría hacer o cómo lo debería hacer? ¿Cómo creen que lo podríamos hacer? Dime. Igual. ¿Listo? De dos. Sí. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí, señora. Vuelvo y la comparto. Bueno, esperen, vuelvo y la comparto porque la compañera no la ve, pero todos los demás sí la están viendo. ¿Listo? Espérame, vuelvo y la comparto. Dame un segundito, vuelvo y la comparto. Los hay para que te actualice. Si no te la actualiza, es porque tienes algún problema en el equipo. ¿Listo? Ahí te la volví a compartir. Listo. D2. ¿Ya la puedes ver? Sí. ¿Cómo que ya la veo? Ya la veo, profe. Ok. Gracias. D2. Por. Oh, bueno. El 19 y el 5%. Ok. Cuando yo lo hago desde Excel, el 19% él me lo saca automáticamente. Si lo hiciera a mano o lo hiciera en una planilla, yo tendría que multiplicar ese valor por el 19 y luego dividirlo por 100, ¿sí? Para que él me dé el porcentaje. Pero en este caso, el mismo Excel me saca el porcentaje. Yo le digo 19% y él de ahí una vez me saca el valor, ¿listo? Le doy Enter, ya me sacó, que son 855, ¿listo? Entonces, todo lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de estos valores por el 19%. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta?
¿Listo? ¿Sí nos dio a todos? ¿Alguien está confundido? Ojo, no se me dejen avanzar, porque yo voy avanzando y se me van perdiendo. Muchachos, yo aspiro y espero yo aspiro y espero que esta grabación sí me quede. Porque recuerden que las últimas clases he tenido problemas con las grabaciones. Yo aspiro y espero. Hice unas pruebas y me funcionó. Entonces, pues yo aspiro y espero que esta grabación quede. Para las personas que de pronto no asisten o quieran volver a ver la sesión, entonces ahí va a quedar la grabación. ¿Listo? Muy bien. ¿Claro para todos? Sí, profe. Profe, tengo una consulta. ¿Las actividades que hemos dicho, toca enviarlas o no? ¿Cuáles actividades? Bueno, los talleres que está poniendo. No, son los solo ejemplos. Esos son solo ejemplos. La guía ya se las voy a pasar. La guía ya se las voy a pasar porque no se las he pasado. Ya te voy a pasar la guía. Muchas gracias por recordarme, que el profe se le olvida. Ya te voy a pasar la guía de aprendizaje de este módulo. No se las pasé hoy, ¿no? Se me olvidó. Gracias por acordarme. La verdad se me ha olvidado. Pues espérate un momentico. Denme unos segunditos. Ya les voy a pasar la guía de aprendizaje para que la tengan ahí. Yo la hice un poquito como en desorden, pero es como el mismo procedimiento, ¿listo? Recuerden que las guías de aprendizaje que yo hago tienen mucho que ver con el examen final, ¿no? Ojo, guías de aprendizaje tienen mucho que ver con el examen final. Dame que está un poquito lento el sistema hoy, tengo problemitas, un poquito de lentitud. Ya les voy a pasar la guía de aprendizaje. Pero tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Recuerden que yo les pongo una guía de aprendizaje diferente para que ustedes la hagan fuera de clase. Ojo, yo les aconsejo que en esta parte de... En esta parte de Excel... trabajen su guía de aprendizaje muy juiciositos en sus casas, las prueben, no se dejen alcanzar porque van a hacer muchos ejercicios. Van a hacer bastantes ejercicios. Entonces, si se dejan alcanzar de tiempo, al final están ustedes corriendo. ¿Listo? Ya se las voy a pasar por el WhatsApp. Me dicen si la reciben, si la pueden ver, si no la pueden ver. Muchas gracias a la compañera que me acordó. Profe. Señora. Mira que yo estoy intento lo del IVA y no me deja. Algo me falta. Ya un segundo. Es que un momento es que se me fue el internet y yo me tocó ingresar nuevamente. Espérame un segundito porque estoy compartiendo la guía de aprendizaje que no la había compartido, ¿listo? Gracias, señor. Listo, ya les llegó allá en el WhatsApp la guía de aprendizaje, ¿no? Ya la pueden descargar ahí. Listo, y hay unos ejercicios al final que son los que toca hacer. Muy bien, compárteme la pantalla. Compárteme. Ya, sí, señor, ya la comparto. Sí, señor. ¿Ya, profe? Sí, señora. Ahí quedé, profe. No me da, no sé cómo hacerlo, ¿no? ¿Quién le ayuda a la compañera? ¿Quién le ayuda a la compañera? Vamos a ver si los compañeros la saben. Dale, cuéntame. Dale. Igual, coloca igual. Sí. Selecciona la celda 2, que es la del subtotal. Ajá, el 4.000. Sí.
por 19, ajá, por 19%, selecciona el porciento, okay, y le da enter. Pero entonces allá, o sea, en la parte de arriba, ¿sí? Tienes donde dice porcentaje. Ahí le puedes no. Número. ¿Dónde está? Sí, sí, pon el número. Porcentaje que le ponga. Sí, número. Sí, ahí estabas bien. En número. Uh-huh, sí. Y le puedes quitar los con ahí donde está la flecha, o sea, los que tienen la flechita hacia la derecha. Va, le puedes reducir esos dos ceros. Arriba, arriba, debajo de número. Debajo de número, hacia la derecha, arriba. Ahí, donde la flechita que está con los ceros. No. Ahí la otra, le da a la otra, en la de al lado. Le das doble clic y eliminas los dos ceros. Listo. Ok, por eso no me daba. Gracias, muy amable. ¿Vino? Vale, profe, muchas gracias. Es que no, en ese momento me quedé sin internet y no escuché. No te preocupes, la idea es que todos estemos atentos, ¿listo? Gracias. Fíjense que todos los compañeritos están ahí súper, súper atentos. Listo, muchachos, fíjense lo fácil que está este ejercicio, pónganle cuidado. Entonces ya hicimos el IVA, ¿no? Ok, puede aparecer con los decimales, no pasa nada. Ok, pasa a veces que me aparece acá tipo porcentaje. Entonces lo que yo hago es pasar acá a general o lo paso a tipo número. ¿Listo? Se lo paso a general, pues me va a aparecer de esta forma. Muy bien. Acá en total, yo lo que necesito es sumar el subtotal más el IVA. Entonces yo le coloco igual, cojo el subtotal y le sumo el IVA. ¿Y listo? Ese es nuestro valor de cada producto. Ojo, valor de cada producto. ¿Claro hasta ahí? Muy bien, los ejercicios que estamos haciendo ahorita son de práctica. Ojo, son solamente ejercicios de práctica. Su guía va a tener ejercicios un poquito más complicados. Yo por eso les decía que era muy importante que estuvieran muy atentos a las sesiones de clase, porque este curso es mucho más exigente. O sea, a medida que vamos avanzando, se va poniendo como más complicado, más difícil. Entonces, la idea es que usted no se me quede. Usted vaya conmigo. La próxima sesión, que es el otro martes, ustedes deben tener por lo menos la primera partecita de la guía o algunos ejercicios de la guía que está en la parte inferior, que son como unos 6 o 7 ejercicios. Debe haber hecho las tablitas, debe haber intentado. Si comete errores, no pasa nada. La idea es que los corrijamos acá entre todos, pero deben estar muy atentos a hacer todo esto de la clase. ¿Listo? Vamos. ¿Alguna pregunta? Señora. Lo que hicimos en clase, digamos, esto es lo que estamos haciendo en clase, también es nota. Eso no se envía como evidencia, ¿cierto? No, señora. Nada de esto va a tener nota. ¿Listo? Ojo, lo que estamos haciendo acá son ejercicios, nada más. Solo ejercicios. En este caso no es como en Word que yo les iba haciendo todito y pasito más. No, en este caso ustedes tienen que trabajar fuera de sesión. ¿Listo? Tienen que trabajarlo fuera de clase. O sea, necesito que saquen un espacio de tiempo. ¿Por qué necesito que saquen el espacio de tiempo? Porque es que el Excel no se aprende si no practica. ¿Listo? Así de simple. Ustedes no practican, no acuerdan de eso. Se los digo yo porque lo tengo. Llevo muchos años dando Excel, no solamente para colegios, sino también para empresas. Entonces, pongo bastante trabajito de Excel. Entonces, recuerden que yo les había dicho, muchachos, en este caso el curso es un poquito más complejo, tenemos más cositas y más responsabilidades. Bueno, lo que estamos haciendo tiene que ver con lo que tienen que hacer en la guía, sí. ¿Son ejercicios parecidos a los de la guía? Sí, pero no son los mismos. Bueno, entonces, en este caso, tienen que sacarme tiempo. Tienen que sacarme una horita o dos horitas al fin de semana. Ahí les cuento. Bueno, ¿claro para todos? Sí, señor. Listo, muchachos. Sí, señor. Ok, si en la guía, ya les voy a mostrar la guía de aprendizaje. Déjenme un segundito. Voy a mostrarles un momentico la guía de aprendizaje como para que la tengan en cuenta y sepan qué es lo que tienen que hacer. Y no van a tener así como muchas dudas. Entonces ya les voy a mostrar, déjenme un segundito que no me quiere abrir.
Por eso les dije desde el primer momento de clase hoy, muchachos, este curso tiene mucho más exigencia, voy a ser un poquito más estricto. Pero pues el hecho de que sea más estricto no significa que no me pregunten. Pueden preguntar todo, claro que sí. Pero entonces necesito que practiquen fuera de clase porque, miren, yo lo tengo como experiencia. Desde que yo trabajo Excel y yo les hago todos los ejercicios a las personas, usualmente no me avanzan. Pero cuando trabajo Excel y los pongo a que ustedes hagan los ejercicios fuera de clase, van a avanzar mucho. Entonces, por eso les pongo esa responsabilidad. Vuelvo y les digo que es una responsabilidad muy grande este curso. Entonces, todos los que hicieron en el curso pasado, que se pusieron a correr al final de clase, no lo hagan en este. Tienen que arrancar desde ahorita. No se me dejen colgar. ¿Listo? No se me dejen colgar, muchachos, porque los ejercicios son muy sencillos. Pero si ustedes se me dejan colgar después, les va a dar un dolor de cabeza. Y la idea es que todo lo puedan hacer. Todo, todito, todo. Voy a compartir la guía de aprendizaje para que la vean. Esperen un segundito. Bien, ahí la vemos, ¿no? Ahora sí. Recuerden que la guía de aprendizaje yo siempre les llevo como de la manita. En este caso, pues, aparece una introducción a Excel. Es como un manual. Les muestra como todas las partes del Excel. Usualmente, en la mayoría de cursos, yo les pongo a que miren estas partes, pero pues ustedes con Word ya las han manejado. Que la barra de acceso rápido, la barra de título. Bueno, de todos modos, aquí está para que ustedes la miren y lean. ¿Listo? Aquí aparecen como los pasos para que ustedes agreguen algunos como opciones. ¿Cómo se hace una operación básica? Aquí está el paso a paso de cómo se inserta en la celda, qué deben hacer en la celda, algunas teclas de función rápida, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, celda hacia la izquierda, hacia la derecha, ABPAC, PAC, bueno, etc. Algunas teclas de acceso rápido. Este es un manualito que yo lo hice muy paso a paso. Aquí cómo se hace una suma. Miren, aquí ya están usando la función suma, pero esa no la hemos visto todavía. Esa la vamos a ver. Yo creo que alcanzamos a verla hoy. No sé si alcanzamos. Si no alcanzamos, no pasa nada. Hacemos los ejercicios hasta donde alcanzamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren, la primera parte que tienen que hacer. Aquí está la parte de los ejercicios. Es realice esta operación. Entonces usted llega y rehace la primera operacioncita, miren. Ahí les dice cuánto va a dar. ¿Listo? Que eso fue lo primero que vimos hoy. Entonces fíjense que le hablábamos de la multiplicación, de la suma y la resta. Aquí les indica suma de celdas. Entonces aquí les dice este valor más este valor más este valor. Tiene que hacer el color amarillito. Ahí vean el resultado. Este valor más este valor, aquí deben dar el resultado. Y así para cada uno de estos ejercicios. Miren que no es nada raro lo que no hayamos hecho. Más o menos lo que trabajamos hoy. Y acá ya aparece uno muy parecido al que estamos haciendo ahorita. Entonces dice, completa la tabla hallando el crecimiento natural mediante la siguiente referencia. Entonces dice, crecimiento natural es tasa de natalidad menos tasa de mortalidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Coger este valor menos este valor y restarlo aquí. No es más. Ahí les estoy diciendo cómo hacerlo. Y van haciendo la tablita, lo hacen bien bonito. ¿Listo? Es más, ahorita hacemos este. Ustedes lo hacen allá bien bonito. Ah, no, no creo que alcancemos hoy. En este caso, miren, este es muy parecido al de los ejercicios que acabamos de hacer. El problema ya no tiene IVA ni nada. Aquí dice cantidad de lapiceras por el precio unitario y aquí el precio total. Entonces multiplican la cantidad por el precio y les da el total. Miren que los ejercicios están ahí explicaditos. No son muy difíciles, no son muy complicados, ni les voy a poner a hacer algo muy difícil, no.
De pronto el paso de datos es como lo único aburrido. ¿Listo, muchachos? Entonces fíjense que la guía no es que sea complicada. Miren que este sí tiene. Este es muy parecido al que acaba de hacer. Por eso les digo que todo lo que estamos haciendo acá no es entregable. Lo entregable es lo que está en la guía de aprendizaje. ¿Listo? ¿Claro para todos? Ahora sí nos quedó más clarito como para que no se me van a asustar con el tema de la guía. Sí, señor. Listo, muchachos. Pero yo me pregunto. Señora. Está aquí, se decía, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo lo haría? ¿Qué dice la operación? Léeme lo que dice densidad. Ah, profe, ya entendí. Ojo que hay que leer, ¿no? Hay que leer. Recuerden que ahí hay que leer. Ahí dice densidad menos algo, ¿cierto? Menos el crecimiento natural, ¿listo? Ahí te dice la operación. Pero ojo, no se compliquen ahorita, sino háganlo fuera de clase. Y la idea es que ustedes posteriormente realicen las operaciones. Bueno. Muy bien. La próxima clase, por ahí tengo un juego que es bien interesante. Se van a dar cuenta. Es un ejercicio largo, pero es súper interesante. Muy bien, muchachos. Bueno, íbamos acá, ¿no? ¿Todos tenemos hasta ahí? ¿Alguien no? Todos tenemos hasta ahí, ¿cierto? Ese es muy parecido a uno de los que hay más adelante, en la guía. A todos nos dio. Muy bien. Voy a colocar acá total. Fíjense que, ojo, no lo vayan a hacer así, sino ya les indico otra forma. Voy a mostrar la forma primaria y luego vamos a mirar la forma ya con función. Entonces le digo acá igual, cojo el primer valor más el segundo valor más el tercer valor más el cuarto valor y le doy enter. ¿Listo? Fíjense que hacerlo así, pues en este caso no hay muchos productos, pues tiende a ser un poquito engorroso y como harto, como muy largo. Pero para eso existen las funciones en Excel. Pues pónganle cuidado. Voy a correr esto para acá. Y voy a hacer la operación. Ojo. Utilizo una función llamada suma. ¿Listo? Ok. ¿Qué características tiene la función? Bueno, las funciones tienen la característica de que yo puedo seleccionar un rango o indicar un rango. Son dos conceptos diferentes. Ojo, el hecho de que sean diferentes no significa que ambos no sean funcionales. Seleccionar un rango es que yo cojo con el clic del mouse y selecciono de aquí a acá. ¿Listo? Eso es seleccionar un rango. Pero ojo, yo les aconsejo que cuando uno está aprendiendo, escriban el rango. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar rangos muchos más externos, muchos más grandes, muchos más amplios. Pues en este caso, le voy a decir que empieza en F2, le digo acá F2, le coloco dos puntos que significa hasta F5. Esto, miren que también me toma el rango. Ok, ¿por qué les digo que utilicen esta y no la de selección? Bueno, porque uno se acostumbra mucho a usar la selección, pero este es más funcional. No dirán, no, profe, pero yo siempre lo he hecho seleccionándolo. Sí, pero si usted tiene 1.548.576 valores, pues lo más fácil es coger F2 hasta F1.048.576, ¿cierto? Es mucho más sencillo, yo lo puedo escribir mucho más rápido. Pues como usted lo haga, usted es el como se sienta más cómodo, ¿listo? No es como el profe, no es que usted tiene que hacerlo así porque es que el profe le dijo que así era, no. La idea es que usted utilice las operaciones como se sienta más cómodo, como usted lo considere más cómodo.
Para mí es mucho más cómodo trabajar así, para otra persona más cómodo, por ejemplo, seleccionar, ¿cierto? Cada quien va a tomar como esa opción como propia. Eso es algo que va como en nosotros. Como nos sentamos más cómodos de hacer las cosas en Excel, usted pues la va a realizar mucho mejor. ¿Listo? Yo no obligo a que usted la tenga que hacer como el profe diga, no. Como usted sienta y como usted la pueda ver mejor. Ok, le doy Enter. Miren que me da lo mismo. Ah, bueno, no cerré. Si se dan cuenta que no cierro, pero él mismo me lo cierra. Miren, si yo me vuelvo acá, fíjense que yo no le cerré el paréntesis. Cuando la operación en Excel está bien, él mismo me cierra la operación. El Excel mismo me la va a cerrar. Yo le digo suma, abro paréntesis, selecciono Enter. Él mismo me va a hacer el cierre. Pero cuando yo no lo hago bien, él se va a quedar ahí. Me va a decir error, error, o hay algún error, o bueno, etcétera. Me va a sacar un mensaje, me va a sacar una pantalla donde me va a indicar que yo lo puedo hacer de esa forma. Entonces, acabamos de aprender esto que estoy tomando acá. Se llama un rango. ¿Listo? Alguien que busque ahí en internet qué es un rango y me diga la definición. Alguien que le guste allá al Google que me diga qué es el rango. ¿Qué es un rango en Excel? Agrupación. En Excel, ¿no? Agrupación de celdas contiguas. Profe. Sí, señora. ¿Me escucha? Sí. Lo que yo encuentro ahí dice agrupación de celdas contiguas. Agrupación de celdas contiguas, ¿y eso qué te dice? O sea, ¿tú qué entiendes de eso? Pues es como un valor. Nos imaginamos, ¿no? O sea, como algo que sirve como que le digo, como manifestar una diferencia, algún valor o algo así, profe. Bueno, les cuento a todos que yo las definiciones de Excel no las creo mucho en el internet. ¿Qué sucede? Muchas veces ellos nos van a representar lo que tú dices está bien. Un rango conjunto de celdas contiguas y su dirección determinada para la dirección de la celda superior izquierda y seguido por dos puntos. Eso es lo que dice allá en donde tú buscaste, ¿cierto? Dice, los rangos en Excel son aquellos conjuntos de celdas contiguas que seleccionamos para realizar la misma acción con todas ellas. Eso usualmente no me da como una claridad del tema, ¿sí? Yo les digo a todos, no se basen mucho en las definiciones de internet porque a veces nos confunden un poquito más. Yo, el profe Rubén, siempre he dicho que un rango en Excel es un conjunto de celdas, un conjunto de celdas que tiene un principio y un fin, ¿cierto? Y si lo miramos acá, esto es un conjunto de celdas, tiene un principio y un fin separado por dos puntos, el principio va al inicio y el fin va al final. ¿Lo puedo colocar al contrario de F5 a F2? Sí. Ojo, yo puedo hacer lo mismo. Pero, profe, ¿cómo así que usted lo puede tomar al contrario de F5 hasta F2? ¿Eso sería correcto? Sí. Él me lo toma igual. Y el más, él me lo organiza. De F2 a F5. ¿Sí lo ven? Él mismo me lo organiza. Él mismo me lo ordena. Y dice, no, el F2 va antes y el F5 va después. ¿Sí? Pero yo lo puedo tomar de abajo hacia arriba o no de arriba hacia abajo. Hay una cosa que no dicen en los libros. Y es que uno puede hacer sumas de valores continuos o discontinuos. Significa que yo puedo hacer más de unos valores que están en unas celdas y unos valores que están en otras celdas. Eso no lo dicen los libros, pero sí se puede hacer en Excel. Fíjense que son cositas que a medida que voy avanzando voy aprendiendo. Yo les digo, como me parece una parte mucho más fácil, que es un rango de celdas, es un conjunto de celdas que tiene un principio y un fin y no necesariamente tienen que estar una al lado de la otra. Pueden estar en diferentes operaciones, ¿listo? En diferentes ubicaciones. Y pueden ser rangos que no estén en las mismas ubicaciones, pueden ser rangos que estén en diferentes ubicaciones o discontinuos. ¿Claro para todos? ¿Sí queda como más clarito?
Yo, la verdad, las definiciones del internet a veces como que lo confunden a uno un poquito. Yo digo que muchas veces eso nos como que nos limita un poquito y nos puede llegar a ser confundirnos así bastantes cositas. Pero pues hay que verlas porque de todos modos allá están. Y pues si están allá es porque las personas que crearon este programa las llamaron de esa forma. Pero uno también tiene que sacar sus propias definiciones para que uno lo entienda. O sea, para que uno sea más clara la parte funcional. Muy bien. Póngale cuidado. Saqué la suma, ¿cierto? Saqué la suma. ¿Qué hizo? Me sacó la suma total de los valores. O sea, eso es lo que yo tengo que pagar, 39.508 pesos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿cierto? Dígame, D-Bay, dígame. Señor. Sí, señor. Señor. Listo. Ok, póngale cuidado. Hay otro tipo de funciones que me pueden ayudar. Por ejemplo, yo quiero saber el promedio de esa compra. ¿Cuánto promedio saqué de esa compra? Entonces, utilizo una función que se llama promedio. Él funciona igual como lo hace suma. Entonces, va de un principio a un fin o un fin a un principio. ¿Listo? Toma el mismo rango. De F2 hasta F5. Sáqueme el promedio de esos productos. El mismo Excel me lo saca, dice 9.867 es el promedio de todos los productos que usted compró. Más o menos ese sería el valor promedio entre todos estos valores. ¿Listo? También hay una función que se llama max. ¿Qué me permite max? Max me saca el valor más alto de ese rango. ¿Listo? Dice, oiga, el valor más alto de este rango, yo lo veo acá en pantalla, dice 13.685, pero el Excel también me lo saca. Dicen, ah, no, profe, pero eso lo puedo hacer yo. Sí, pero si usted encuentra 7.000, 8.000, 10.000, 15.000 valores, esta función es bien interesante. Dice que 13.685 es el valor más alto. Ojo, la función se llama max. No máximo, no más alto, nada, max. Y para ver el valor más bajo, min. Min me permite sacar de un rango de valores el valor más bajo. ¿Listo? Yo lo puedo tomar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Claro hasta ahí? Entonces, aquí saqué el promedio. Aquí saqué el valor más alto. Aquí tomé el valor más bajo. Y aquí sumé todos los valores. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta? Bien, la próxima clase vamos a ver formatos. Entonces nosotros todo esto que estamos haciendo hoy lo vamos a convertir en un formato. Por allá en la parte de la guía dice que coloque unos formatos. No lo hagan todavía, no hay problema, porque eso lo voy a explicar la otra sesión. Ya no alcanzamos en la sesión del día de hoy, pero pues es un tema un poquito así como... Es un tema muy bonito, pero pues nos alcanzamos a demorar algunos minutos. Vamos a ver una parte de formatos y vamos a ver una parte de ordenar hojas y todo ese tema, de poder organizar las hojas en Excel. ¿Listo? Les voy a pasar la asistencia. Recuerden que siempre paso la asistencia al final de clase. ¿Listo? Denme un segundito, ya les paso la asistencia. Profe, una pregunta. Señora. ¿Estas actividades se suben a la carpeta que es más de creador? No. ¿En el modo anterior? No. Buena pregunta. ¿O en carpeta nueva? No, yo les voy a crear una nueva carpeta. ¿Listo?
La carpeta que utilizaron en el curso anterior va a quedar desactivada a partir de mañana. No la he desactivado porque faltaba una compañerita en entregarme una cosita por ahí. No la he desactivado, pero hoy la desactivo. Entonces, la próxima clase ya les indico la carpetica, bueno, porque es una carpeta diferente, porque son actividades diferentes. Bueno, ¿listo? Entonces, me acuerdan la próxima clase de darles la nueva carpeta. Vale, para las actividades. Gracias por acordarme, la verdad se me había olvidado. Aquí está la nueva asistencia. Recuerden que 10 minutos antes de finalizar la clase, siempre les voy a pasar, ya se las voy a pasar también por el WhatsApp. Yo espero que hoy haya quedado grabada la clase. Sin problema, si no, pues también me toca pasarles mis videos. Por alguien me preguntaba que si esos videos estaban en YouTube. Algunos están en YouTube, no todos. Estoy trabajando en el tema porque estoy en otro tema también con eso. Entonces, pues por ahora no están en YouTube, pero sí van a estar en el futuro en YouTube. Son algunos videitos. Bueno, ahí les acabo de pasar la asistencia. Por favor, señora. El valor más bajo, ¿cómo es el valor? Profe, el valor más bajo, ¿cómo se saca? ¿El valor más alto, cómo se sacó? No, el más bajo. No, por eso, te pregunto, ¿el valor más alto cómo se sacó? No, más bajo. No, ya te digo el valor más bajo, pero te pregunto, ¿el valor más alto cómo lo sacaste? ¿Con qué función? Ya lo vi, con el max. Pero correcto, el valor más alto lo sacas con el max. Entonces, el valor menos, más bajo lo sacas con el min. Esos son hermanitos. Min. ¿Listo? Ah, listo, profe. Para que lo asocies, porque ellos dos son hermanos, son funciones hermanas. Max es el alto. Por eso te decía que si sabías el alto, pues con el alto sacas el bajo. Max y min. Okay. Más alto, más min. El que es el promedio, ¿cómo se saca? ¿El que es qué? El valor promedio. Su merced me acaba de responder. El valor promedio lo sacas ¿cómo? ¿Promedio? Con promedio, ¿listo? Igual. ¿Y la suma cómo la sacas? Con suma, ¿listo? Entonces, valor promedio con promedio. Valor max, más alto. Valor min, más bajo, ¿listo? ¿Listo, listos toditos? Muy bien, recuerden que este curso es un poquito más complejo. Siempre pregunten, muchachos, si se les olvide, pregunten. Los últimos minutos, pregunten. No pasa nada, porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo ese tema y que les quede súper claro, ¿listo? Para la próxima sesión, traten de ya tener los ejercicios que más puedan, ojo de la guía. Si toca aclarar algunas dudas acá, háganlo. No se esperen a final del curso. Ay, no, venga, yo hago la guía por allá cuando acabemos el curso. No, no se dejen coger el tiempo con esto, porque les cuento que son hartos ejercicios. Pues les digo, muchachos, no se me dejen coger el tiempo con esos temas, porque van a terminar afectados ustedes. Créanme lo que se los digo de puro amiguis el primer día. Por eso les digo que este curso es un poquito más complejo, pero ojo, es uno de los cursos más bonitos que yo tengo. Créanme que es uno de los más bonitos que yo tengo. Es uno de los que más van a aprender y uno donde más van a sacarles mucho provecho, tanto en sus trabajos como en su vida personal. Créanme que si ustedes aprenden esto, en el futuro ustedes van a ser personas que van a poder utilizar en cualquier área esto. Y el Excel se usa en todas las áreas. Alguien me decía, pero yo para qué necesito eso en la vida. Ahora lo necesitan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchachos, muchas gracias. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. No se les olvide llenarme la asistencia a principio de clase y al final de clase. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Cuídense. Chao, profe. Descansen.
¡Profe, la bendición! Sí, sabe, profe, crean Dios. Bendiciones a todos. Chao, chao. ¡Oye, Dios lo bendiga! Chao, muchachos. ¿Asistencia la misma? No, la que acabo de colocar en el WhatsApp.